Me gusta. Decía al principio que el terrorismo y las epidemias están tocando a nuestra puerta. Las imágenes que, con que nos fuimos en el primer segmento y que vamos ahora a ampliar un poco más son de estos enclaves africanos de España, ¿no? Históricos, claro. Que son Ceuta y Melilla. Por cierto, a Ceuta iban los prisioneros de guerra, de la guerra de independencia, los mambises, ¿no? El presidente Zayas estuvo preso ahí muchos años, etc. Pero hoy es otro conflicto, es el conflicto de que es la puerta de entrada para de los africanos de África Occidental a la España Occidental. Vamos a ver el reportaje completo, es muy interesante. ¿Cómo describe los hechos? Pantalones cortos y camiseta roja. Aprovecha que el guardia civil que vigila acude a detener a uno de sus compañeros y salta. Sale corriendo, se deshace de dos agentes que intentan atraparlo entre dos coches y huye. Le perdemos la pista tras unos bloques de hormigón. Pero al otro lado lo esperan, lo jalean, lo acogen y corren con él hasta la seguridad del CETI. Es uno de los al menos tres inmigrantes que ha logrado cruzar en el salto de esta mañana. 300 lo han intentado, 140 se han subido a la valla y allí han resistido, agarrándose con uñas y dientes, subiéndose a las farolas, implorando al cielo, bajándose y volviendo a subir, desfallecidos o peleando. En el forcejeo, este guardia civil cae de la valla desde 5 metros de altura. Ha tenido que ser atendido por la Cruz Roja. También algunos inmigrantes, como este, que recibe numerosos golpes antes de caer. Se recibe con vítores a los que logran romper el bloqueo. A media mañana, solo unos 20 se mantenían aferrados a la valla. El resto ya había sido entregado a Marruecos. 9 veces ha ocurrido esto en el último tiempo. Aquí hay varios temas. El ébola, el tema racial, por supuesto, el tema de la xenofobia, el tema de la legítima necesidad de proteger las fronteras. Empecemos por el ébola. Todo el mundo está protegido, lleno de máscaras, etcétera, etcétera, y estas personas vienen exactamente de los países donde están los brotes de ébola y vemos a los guardias lidiando con ellos allí directamente. ¿Usted como español se discute eso? Sí, se discute mucho, pero esto es un problema. Bueno, el ébola viene a añadir más a este asunto. Esto es un asunto que llevamos años intentando resolver y es complicado. Por un lado, porque tenemos que hablar de no solo España, sino Marruecos, que sería el país que tampoco no ha hecho lo suficiente a veces como para controlar la inmigración, lo que hace que toda esa gente se apegue a porque Marruecos sabe que no se van a quedar ahí, sino que están de paso. Sí, pero bueno, Marruecos también es un país con sus limitaciones, tiene corrupción, por supuesto, muchos problemas que evita que haya un control, lo que hace que esa gente llega. Luego, también tenemos que tener en consideración las leyes en España, que son muy favorables para la inmigración, en cierta manera. Si tú consigues pasar, te detienen durante un breve tiempo, que creo que son 3 semanas o 60 días, ahora mismo no me acuerdo exactamente, y ya te sueltan, y ya estás en la calle. Entonces, ver a estas personas jugándose la vida, literalmente, para ellos tiene una recompensa, que es que si consiguen pasar, finalmente se van a quedar. Y el último problema que tenemos es el problema de Europa, es el contexto en el que estamos. Que una vez que entran en España, están en Europa. Están en Europa. Y también, entonces, esto se convierte ya también en un problema europeo, no solo de España. Y americano, porque no se necesita visa si tienes el pasaporte de la Unión Europea para entrar a Estados Unidos. Bueno, eso sería ya por extensión, pero si nos fijamos también, ya no solo España como país subdesarrollado, sino el conjunto de la Unión, lo que lo hace mucho más atractivo para todas estas personas que intentan utilizar este paso, porque, a ver, cruzar de Europa, de África a Europa es muy complicado, hay realmente dos pasos, si lo quieres hacer así, es o cruzando esa valla,
o cogiendo un barco desde Italia o desde las costas las de Yolas, África, ¿no? Hacia, o sea, que es un viaje muy peligroso, okay. Y yo creo que por eso lo intentan, ¿no? Y es un problema europeo que quizás Europa tampoco se lo ha tomado tan en serio a la hora de ayudar a Italia, a Grecia, a Francia y a España, que somos la frontera sur y que tenemos un problema bastante grave. Si usted me permite un comentario un tanto irónico, hace muchos, muchos años en España, la prensa española criticaba fuertemente el hecho de que aquí se levantara una cerca, que se levantara una valla, acusaban a los americanos de xenófobos, de racistas, de insensibles, etcétera, etcétera. En aquella época yo recuerdo haber buscado la cifra de cuántos ilegales había en España, estamos hablando muchos años atrás, había solo 5.000 ilegales. Con 5.000 ilegales te puede darse el lujo de criticarlo todo. Pero ahora que tienen de verdad una aluvión... Hay un dato que es muy interesante, y en esto hay mucha hipocresía. Este conflicto con Marruecos, porque en el fondo es un conflicto con Marruecos y lo que pasó en el Sahara Occidental. Marruecos tiene un acuerdo tácito con España, de hecho es muy significativo que todos los primeros viajes de los monarcas y de los presidentes de gobierno son a Marruecos, porque Marruecos es el freno, no solo para España, porque la mayoría de la migración subsahariana, su objetivo es Francia. Porque su lengua, porque su tradición han sido es colonia fundamentalmente. Solo un segundo para terminarte la idea. Y ahí lo que hay que ver es la doble política que es utilizado tanto por el Partido Popular como por el PSOE con la migración. Esta cerca es nueva. Esta doble cerca es nueva. Es una doble cerca que surge quizás hace 8 años, que está plagada de cuchillas. Si vienen de Guinea Ecuatorial hablan españoles. No, claro, pero es uno solo. Nos vamos a desviar ahí, vamos a hacer un análisis de la política española y creo que nos estábamos hablando, traíamos esto por el tema del ébola, ¿no? Y hablando del ébola, está Cuba también en todo este enredo. Washington está dispuesto a colaborar con La Habana, dice un portavoz del Departamento de Estado. Sí. ¿Te parece bien? A mí me parece perfecto. ¿Por qué? O sea, a mí me parece perfecto. Primero, porque intentemos despolitizar el tema humano. Por eso dijo Raúl Castro, Que eso dijo no, pero Raúl. Yo lo dice cualquier persona que, digamos, tenga un sentido común de qué es la humanidad, qué es el ébola y las consecuencias que pueda tener. Que las consecuencias. Estados Unidos está enviando no solo personal militar para contener, sino un hospital, un portaaviones con un hospital que se va a situar en las costas, que va a atender un gran número de médicos. Cuba está mandando también, se van casi 400 médicos en total, personal de la salud en total. Una colaboración en países que sin ser fronterizos, sin tener fronteras terrestres, tienen una comunicación permanente, es vital, tanto para evitar contagios en la isla como aquí. ¿Estás de acuerdo? Es absolutamente vital. Yo tengo sentido común y un sentido humano, y esto es un show mediático, propagandista, de la dictadura castrocomunista para intentar cambiar la opinión pública de los Estados Unidos. Y no se puede despolitizar porque en Cuba hay una dictadura sanguinaria. Así que si vamos a ocuparnos de ser humanistas, la dictadura tendría que primero ocuparse de toda la sangre que causa en Cuba, de todos los presos políticos, de todas las faltas de libertad, antes de hacerse ver, cuando en realidad lo que tiene a los médicos es como mercancía de negocio. Porque las propias cifras de la dictadura, si las vamos a creer, dan de 8.200 millones de dólares de entrada. Como sabemos que el régimen falsifica esa forma, y esas son cifras de la dictadura, que es lo que esperan para este año, pues podemos suponer... Por concepto de rentabilidad de lo que dinero que reciben de arrendar los servicios del equipo de salud. Se calcula 9.000 millones de dólares anuales. Sí, yo lo sé, pero te digo por concepto exactamente. Una de las cosas que quiero después de este discurso que me parece... Tengo que irme a la pausa. Bueno, yo te lo puedo decir sin discurso. Sí. No, y para cuando regresemos, ¿no será Cuba un poco, como que decían, candil de la calle y oscuridad de la casa? Con esos médicos. ¿Me lo respondes cuando regresemos? Sí.